Buenas tardes, empezamos en breve la emisión en directo. Hoy vamos a hablar de tipos de contenido. Ya lo sabes, dentro de poco me conecto. Si quieres, mientras empezamos, me puedes decir desde dónde me estás escuchando y si tienes alguna pregunta sobre los contenidos, también. Venga, pues vamos a ir a por ello, vamos a poner ya la cámara. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de qué? De los tres tipos de contenidos a crear. El contenido no es exclusivo de LinkedIn, es para todas las redes sociales, es para seguir a tu cliente, es para todo. El contenido decían que eh, luego lo explicaré. Hoy estoy aquí con Titi. Titi, ¿has leído hoy? No, no he leído. ¿Y cómo es que no has leído? Bueno, porque no me apetece. Pero tienes que leer porque te lo digo yo. Pues... No quiero. Bueno, eh, mira, ahora por ejemplo, cuando estás viendo canciones y tal, que no las puedes cantar porque no te las aprendes de memoria. Si supieses leer, las podrías cantar de forma estupenda. Ah, bueno. Y los juegos, a veces, a veces que alguna vez que juegas con el móvil, que te van a las instrucciones, se ven de preguntarme, ¿también podrías jugar? Ah, bueno. Y tus amigos y tus compañeros y compañeras ya saben. Y por eso juegan mejor que tú. Oye, entonces yo creo que sí, que voy a aprender a, a leer. Buenas, pues, pues bienvenidos. Eh, ya veo que os vais sumando, que te vas sumando. Voy a ir dando una ronda de saluditos después de esta breve introducción con Titi. ¡Hola a todos! Y hoy vamos a hablar de los tres tipos de contenido que hay que crear en, en LinkedIn. Voy a hacer una ronda de saludos y luego vamos a ir eh, hablando. Venga, pues vamos a por ello. Carlos desde Panamá, un abrazo fuerte, que te debo por ahí todavía una reseña de tu libro. Leo Parra desde Bogotá, abrazo. Sania, Samia desde Manises, Valencia, un abrazo fuerte, un beso. Gerardo Caño desde Chilo, abrazo. Óscar Galán desde Sabadell, buenas. Gloria Dolonda, hace tiempo que no te veía por aquí desde Valencia, estupendo. Esther Castillo, teletrabajando desde Toledo, pues bienvenida. Elisenda desde Madrid, abrazo fuerte, besos. Gerardo Caño, ¿en ¿esta misión se puede revisar posteriormente? Sí, se puede revisar si miras en mi actividad. Dina, Dina Spampinato, desde Buenos Aires, bienvenida. Em, business Coach desde Lima, Perú, y Ramos Asera, buenas, 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 buenas. Y José Luis González, buenas también. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los tres tipos de contenido que hay que crear. Antes de crearlos, Sonia desde Guatemala, bienvenida también. Antes de crear los contenidos, em, hay una persona que es una de las reinas de Linkedin, que se llama Mari, ay no me acuerdo, luego lo ponen en los comentarios, Mari Collins, que dice que eh, el contenido es el rey, el engagement es la reina y en casa las mujeres mandan o ponen las normas. Y es verdad, antes de hablar de los tres tipos de contenido. Recordar que por muy buen contenido que tienes, si no lo pones de una forma atractiva, que te entre por los ojos, en, pues en los espacios, espaciar, frases cortas, eh, usar emoticonos, un titular que llame la atención, todo esto que hablamos del Troya, si no pones todas esas cosas, oh, por muy buen contenido que sea, pues la gente no lo va a consumir. Y si no se consume va a ser complicado que te llamen pues para oportunidades profesionales, para trabajar o por otro tipo de cosas. Entonces recuerda que además de tener buen contenido, tiene que enganchar. Ya lo vimos en otro directo que hablábamos siempre de empezar a lo bestia con una duda que tengan las personas, resolver esa duda y luego una llamada a la acción. Y hoy vamos a ver los tres tipos de contenido con ejemplos que podemos crear para todas las redes sociales. Descubrimiento, consideración y cierre. Igual que eso que el funnel de, de ventas que hablan, pues el funnel no es dar la matraca, sino es formar a la gente hasta que esté convencida de que tú eres la mejor opción. Venga, os dejo aquí con la entradilla y seguimos. Mm. Ya lo sabes, si quieres tener una marca visible y rentable con la generación de contenido, transmitiendo tu valía profesional, en linkedinsencillo.com barra recursos tienes cuatro ebooks gratuitos, no te tienes que suscribir, no tienes que hacer nada, los tienes que bajar, leértelos y si te apetece, compartirlos con la gente que quieras y ya está. Y poner en práctica todas las cosas y si te gusta alguna me etiquetas y yo participaré. Así que vamos con los tres tipos de contenido. Venga, descubrimiento, consideración y cierre. La verdad es que en redes estamos muy acostumbrados a ver el contenido de descubrimiento y el contenido de cierre. Y vamos a por él. ¿Qué es contenido de descubrimiento? Pues contenido de descubrimiento es todo aquel tipo de contenido que dice: somos los mejores, somos guays, cómprame, cómprame, cómprame. Estoy en una feria, me han dado un premio. En, eh, hemos incorporado a no sé cuántas personas, hemos sacado un nuevo producto, hemos sacado un nuevo servicio, pum, 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 pum. Como en la entradilla, que antes le he dicho, Titi, tienes que leer, tienes que leer por qué. Porque te lo digo yo, no, pues no voy a leer, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Eh, hay que demostrar muchas más cosas. Pero ese contenido también tiene que estar porque es el que te da prestigio, presencia. Ese contenido, pues normalmente lo hace marketing y lo hace muy bien, muy cuidado, de una forma estupenda. Así que, contenido de descubrimiento, sí, pam, pam, pam. Por ejemplo, cuando voy a una feria, cuando preparo un evento, la gente me dice: ¿pero cómo voy a comentar una feria o un evento? Facilísimo. Si vas a una feria o si vas a un evento, lo que tienes que hacer es comentar qué haces. Si estás como ponente, lo que tienes que hacer es explicar las novedades que vas a presentar para que estés en la feria, invitar a la gente a que te visite si tiene dudas de una determinada de una determinada forma. Aquí siempre pongo el ejemplo de Borja Rodrigo, hace poco estuvo en una feria en Sevilla que hacía ruedas libres y explicó las ruedas libres en una feria en Sevilla de minería y explicaba las ruedas libres que hacía para la minería, cómo funcionaban, las pequeñas, las grandes, las medianas. Visita mi stand, no sé qué. Bueno, está como expositor, pues estupendo. Va, lo cuenta, explica las novedades, que son soluciones para el sector de la minería. Y si quieres y si te apetece, vienes y me saludas y me ves. Nosotros también hemos montado con, con Javier Cristóbal y con Miquel Nadal, montamos un congreso de ventas digitales. Pues poníamos los ponentes, ponemos los ponentes, pero no los ponemos así por así: ¡pim pam, pum! Hacíamos los ponentes y hacíamos un pequeño vídeo con el ponente explicando lo que iba a contar en esa ponencia llevamos un poco de contenido de valor. Apúntate al Congreso porque viene la persona, sí, y además porque va a hablar de esto. Y si vas a un evento de asistente, cuenta cuáles son las cosas que más te han gustado. Y etiqueta, me da igual la red social donde estés, a la persona que te gusta que te etiqueten y con un comentario agradable mejor. Y si ese comentario va con un resumen de lo que has expuesto, muchísimo mejor. ¿A quién no le gusta que tengan buenas palabras contigo? A todos nos gustan. ¿Y sabes qué va a pasar por compartir? Que esa persona va a entrar en tu publicación, va a comentar y va a traer a su comunidad. ¿Contenido de descubrimiento? Es todo ese. Pero no pongamos solo soy guay del Paraguay, lee tití, lee tití. No, lee, lee esto, mira esto es bonito, puedes leer lo, muchas más cosas que no sean los libros y los estudios. Me voy a saltar el de consideración, que es el que considero más importante y menos hacemos, y voy a saltar al contenido de cierre. El contenido de cierre son los testimonios y los casos de éxito. Mi cliente le va súper bien. Um, he, he hecho la implantación de este sistema, de esta metodología, en esta empresa y le va muy bien. Bien, ya tenemos el descubrimiento, que somos guays. El cierre, que a nuestros clientes le van bien. Y luego viene entre medios de consideración. El de cierre también los lo hace en marketing, lo puedes hacer tú también. Y aquí la duda es: ¿eres guay? ¿A tus clientes les va guay? ¿Cómo sé yo que a mí, no a tu cliente, a mí, me va a ir bien contigo? Bueno, aquí hay muchas teorías. Hay personas que dicen que nunca compartas formación con la gente, porque entonces nunca te comprarán. Bueno, es una alternativa. Sí que es cierto que si estás en un tema científico, de investigación, con temas privados, pues son cosas que no se pueden compartir. Pero lo normal para el resto de los mortales que estamos aquí es que nuestro contenido sea para ayudar a la gente y que se pueda compartir. Yo pienso... Y siempre lo digo que el contenido, el, el contenido, la formación, a futuro va a valer cero, porque un día vendrá Microsoft, un día vendrá LinkedIn, un día vendrá Apple y pondrá todo el conocimiento de forma gratuita en la red. Y es así. ¿Por qué vamos a pagar? Lo que vamos a pagar es porque la persona que está dando el contenido pueda solucionar tu problema, tu problema específico. Y cuando compartimos ese tipo de contenido, eh, las personas tienen que sentir que es su problema y que se lo puede solucionar. Y aunque le des el contenido, lo normal es que no lo puedo hacer porque le falta experiencia, le faltan cosas por hacer. Y entonces ahí estás tú. Contenido de consideración, si me sigues en redes o en linkedinsencillo.com barra recursos, que tienes ahí un montón de recursos, o en lecciones de una quiebra, o donde quieras, yo soy una de las personas... ¿Qué más contenido comparto en abierto? De lo que me pasa en el día a día, no de postureo, de la realidad. Pues ahora te estoy diciendo, pues mira, contenido de consideración. Pues por ejemplo, si vas a hacer contenido de consideración, si quieres que sea atractivo, empieza siempre con una frase fuerte. Por ejemplo, eh, ¿no te leen, no leen tu contenido cuando publicas en redes? Pum, revisa que empiezas con una pregunta. Por ejemplo, ¿estás... ¿Estás pagando a todas las personas en escala salarial o tienes algún crack que sale fuera? Bien, empieza de ese tipo. Si tu contenido empieza con. Mmm, yo soy David Díaz Robisco, tengo no sé cuántos años de experiencia, he estudiado, soy máster del universo, ta, 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 ta. No, me interesa tu contenido. Si voy con una duda que tienes, ¿tu contenido no se lee? Mira, pues revisa que. No hables de ti en los primeros momentos y que empiezas con una pregunta. Y que luego respondes a un tema, un contenido. Si, por ejemplo, es cómo hacer una buena primera línea, te puedo decir, pues puedes poner, puedes empezar desde poner, empezar con un dato estadístico y luego seguir desarrollando el tema. Un estadístico que sea público y que sea chocante. Puede ser con una pregunta de las que nos solemos hacer y no se responde. Puede ser con un juego de palabras por ejemplo un dato estadístico podría ser sabes que el 50% de los vídeos que se publican en redes sociales se ven sin sonido y tú todavía los tienes sin subtitular pues puede ser podría ser eh, con un juego de palabras tienes datos o acumulas datos ¿O acumulas datos o analizas datos por ejemplo podría ser otro y así suma y sigue. Entonces, revisa que la primera línea sea así. Entonces, todo el contenido de consideraciones son los contenidos que dicen, "Ah, es que David de este tema si le pregunto va a saber." Piensa en qué temas trabajas tú, qué es lo que haces en el día a día y si esos temas sí que le van a aportar valor a la persona que te está escuchando. Tan fácil como eso. Así que yo creo que, resumiendo un poco, el contenido siempre hay que ponerlo de forma atractiva, de eso ya hablamos en otro directo. Que hay tres tipos de contenido: descubrimiento, lanzamientos de productos y servicios, somos guides, premios, patrocinios, ferias. Por favor, cuando lo pongas, además de decir que has recibido el premio, di por qué lo has recibido, qué está aportando ese premio, qué estás haciendo en la feria, si has visitado la feria, qué te ha gustado de la feria. Consideración: empieza siempre con una duda de la persona y luego la resuelves una duda, un contenido y cierre casos de éxito o testimonios de clientes. Espero que este directo te ayude, te anime, te impulse a crear no solo contenido de descubrimiento, cómprame, cómprame, contenido de cierre, a este le va bien, a este cliente le va bien, sino también contenido de consideración, que empieces a publicar y que me comentes. Y ahora voy a dar una ronda de saludos. Y me puedes ir dejando tu pregunta porque yo creo que lo más bonito del directo, ¿verdad, Titi? ¡Sí! Es que no. Es que me dejes tu pregunta y yo te pueda contestar. Me puedes preguntar lo que te dé absolutamente la gana, lo que piensas que puedo ayudar. Y ahí estaré para contestar. Así que voy con la ronda de saludos y a leer tu pregunta. Pregúntame y iré a por ello. Venga, vamos a ver qué más personas se han estado conectando y saludando <laughs> eh, miriam desde san lorenzo de escolar abrazo agustín desde barcelona hombre maite desde madrid sonia tavares un beso otro para ti maría josé acevedo desde toledo saludos Greval, saludos también. Fernando Martín desde Venezuela. Qué bien que ayudase mucho a vuestro proyecto. Tengo que beber agua, desde luego. Vivian, muchísimas gracias. La reina de los hashtags. Beatriz. Eh, pezín que está curando. Bueno, pues luego le echas un vistazo. Más que tengo por aquí que me ha saltado. Inmaculada, abrazo fuerte también. Eh, Gloria, hombre, hace mucho tiempo que no te veía. Abrazo fuerte, besos. Leonardo, ¿cómo se muy buena pregunta. Cristina desde Madrid. Vamos a por Leonardo Jani. Me está diciendo, ¿cómo se genera contenido cuando se está buscando empleo? David, eh, David Sobrino, un abrazo. José Luis, un abrazo también. Y María, también me hace una pregunta. Vamos a empezar por Leonardo. Leonardo Hani me ha hecho una pregunta súper interesante. ¿Cómo genero contenido cuando estoy buscando trabajo? Venga, puedes hacer contenido viral que no vale para nada. Estoy buscando trabajo, échame una mano, no sé qué, no sé cuántos. Pues mucha gente te dará like, te dará a recomendar, echad una mano, no sé qué, pero no pasará nada. Es lo que yo llamo en redes que hay mucha gente con boca grande y corazón pequeño. Ya lo hemos hablado también en otro sitio. Todo el mundo con buenas intenciones, pero a la hora de mojarse no te va a ayudar nadie. Y el primero que te tienes que ayudar, Leonardo, eres tú. Cada vez más estamos teniendo en las entrevistas de trabajo, ya cada vez empieza a pesar menos el conocimiento y te empiezan a preguntar, yo qué sé, pues por tu blog, tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram, si sabes hacer una cosa. Por ejemplo, me estaban comentando últimamente pues, a personas que, para tema de control financiero, les habían dejado una hoja de Excel y sobre esa tenían que analizar una serie de ratios. No te preguntaban si sabías hacer. No, 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 no. Directamente te ponían a hacerlo. ¿Estás buscando trabajo? Bien. Entonces no tienes ninguna excusa para compartir todo el contenido que tú sabes. Y todo el contenido hay que ser, eh, Leonardo, malo. ¿Qué significa ser malo? Hay que ser comercial. Pues yo en mi anterior trabajo hice pum pam pum de pues yo qué sé si es un tema de mejora de productividad eh, que está en supply chain productividad pues, por ejemplo puedes hablar de eh, cómo se bajan en tu caso eh, si veo por el titular supply chain gerente director puede ser qué hacer para bajar los inventarios qué hacer para reducir los tiempos qué hacer para negociar con los proveedores cómo se hace y poner ejemplos muy prácticos muy directos Cosas que tú has vivido, que son aplicables en las empresas donde has estado trabajando, y claro, en otra empresa la base de lo que haces será la misma, sin embargo, hay que aplicarlo en la realidad de esa empresa. Y no solo es decir lo que hay que hacer, hay que demostrar que lo haces. Y no me digas por qué, Leonardo, pero cuando una persona sabe hacer las cosas y las comenta, en la forma de explicarlo, de comentarlo, por los detalles que da, se nota mucho. Entonces, todos esos logros que hayas conseguido en tus anteriores trabajos, compártelos. Y muchas veces las mejoras de productividad, de inventarios, de tiempos, de negociación, de precios, se mezclan temas técnicos con temas también personales o estos de, de gestión de personas. Pues intenta explicar cómo lo has hecho, a tope. Y explica contenido sobre lo que quieres que te llamen. Explica contenido sobre qué quieres que te llamen. Si una pregunta, si en una entrevista de trabajo te hiciesen la pregunta y lo tuvieses que explicar, pues explícalo. Los, con, los formatos que mejor funcionan en LinkedIn son el vídeo y el PDF. En tu caso, buscando trabajo, te recomiendo vídeo, porque es la forma de generar más confianza. Espero que te ayude, también con los ejemplos que te he puesto. Si tienes alguna duda, Leonardo, me vuelves a poner abajo y me dices, mira, yo es que me dedico o quiero buscar trabajo en esto, dame más ideas para contenidos y te doy. Venga, vamos a seguir por ahí, Leonardo. Cristina desde Madrid, David, José Luis, abrazo. María, generar contenido que interese a tu cliente y María Arcoreca me dice, generar contenido que interese a tu cliente y que él o la que está leyendo tu artículo piense que también puede ser interesante para él. O para ella. Pues aquí María, mmm, bueno siempre digo lo mismo. Si yo tuviese una varita mágica, si supiese el contenido que convierte a los clientes, que engancha a la gente, que me da dinero y que encima me hace viral, pues ahora mismo no estaría aquí, estaría retransmitiendo en Nueva Zelanda o en Australia, que ahora es veranito y sabría que podría estar, yo que sé, mucho tiempo de mi vida escribiendo, haciendo deporte, paseando y que cuando necesitara dinero crearía un contenido para que todo el mundo me comprase, llenar la cuenta corriente y volver a escribir, mmm, deporte, no sé qué y tal, todo ese tipo de cosas. Entonces el contenido hay que probarlo. Lo que sí que es cierto, María, es que para que el contenido interese a tu cliente e interese a la gente que no está en el sector, pero que sí que te puede recomendar yo creo que es muy importante que hagamos labor divulgativa. Hacer labor divulgativa para mí que es es explicar las cosas para que se entiendan de una forma fácil. Cuando tú estás explicando algo, lo tiene que lo tiene que entender un niño de 6 años o un abuelo. Si cuando explicas que vas a hacer, yo qué sé, por ejemplo, que vas a disminuir, vamos con el ejemplo de Leonardo, el tema de los días de inventario, pues mira, pues para que esté menos días el inventario en el almacén, pero si empiezas con eh, rotación, ratio, no sé qué tal, pues complicado, ¿no? Pues para disminuir los días de la rotación, hablo con un comercial para que me cuenten cuáles son las previsiones de los clientes, cuáles son los plazos de entrega que le hemos dado, hago con el proveedor para ver cuáles son los plazos, entonces sumo los plazos de entrega del cliente con los del proveedor, calculo con las previsiones cómo lo voy a hacer, una cosa que se entienda de forma fácil, pero no meter ahí palabrotas forecast, eh, Stock's Day eh, Rotation, eh, este tipo de cosas, nada, cosas que sean muy sencillas y eso pues llevado a tu a tu a tu, pues eh, a tu nivel, pues tendrías que ayudar pues, a la gente que estás orientando profesionalmente a que cuente las cosas de una forma sencilla. Tú, que no eres máster del universo, igual que yo tampoco, María lo soy, si una persona está creando ese contenido porque quiere encontrar trabajo y tú no entiendes lo que está contando o te parece demasiado técnico, precisamente por no estar en su sector, María, igual tú que yo, se lo comentas, dice: Mira, esto no, no se entiende, ¿me lo puedes explicar de otra forma? ¿Qué quieres decir con esto? Y le ayudas a tu cliente a crear ese contenido para encontrar la reorientación profesional. Empieza siempre, lo repito otra vez, con una pregunta de esas que se hacen siempre, cómo mejorar, cómo conseguir, qué se puede hacer, te pasa esto, te pasa lo otro y que se explique de una forma muy sencilla. Las cosas se empiezan a enrevesar cuando de un contenido te empiezas a tirar del hilo, no es que esto, no es que lo otro, es que además habría que tener en cuenta, si además habría que tener en cuenta, ese contenido va ¡pum! a otro contenido. Un contenido, una idea, un contenido, una idea, un contenido, una idea. Eso, espero María mmm, pf, haberte inspirado. Gloria, Dolón, ¿qué me recomiendas para darme a conocer a las personas y que sepan que les puedo ayudar a vender su casa? Venga, vamos a por ello, Gloria. Eh, yo creo que cuando vas a vender la casa, te diría que también me ha salido una formación que he tenido esta semana. Es muy importante cuando hacemos un trabajo con una persona que le preguntemos qué es lo que más valora del trabajo que hemos hecho con esa persona. Por qué le gusta lo que hemos trabajado, lo que no hemos trabajado, o qué es lo que más le ha gustado del servicio que hemos hecho. En tu caso, Gloria, pues cuando vas a vender la casa, con las casas que hayas vendido, hablas con los clientes. Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar conmigo? Pum. Pues, yo qué sé, la rapidez. Pues mira, para ser rápido tienes que tener en cuenta que hay que buscar tener un precio adecuado el precio adecuado lo puedes encontrar buscando en los portales más no sé qué más consultándome a mí yo qué sé por el tema del interior cómo está amueblada, si está mueblada la casa o sin no amueblar cómo se vende mejor o peor si hay que venderla antes o después de la reforma empiezas yo te diría gloria a formar a los clientes en esas recomendaciones pues para que vean que tú eres una experta en, en vender casas y con pequeños tips puedes ayudar a que se vendan. Las mejores ideas las tienen tus clientes. Cuando te dicen, mira, de, de lo que has hecho, lo que más me ha gustado ha sido patapán. Y lo que más me ha gustado ha sido eso, quiere decir que nosotros lo hacemos de una forma tan sencilla que no valoramos nuestro trabajo, pero el resto sí. Hablemos de eso. Entonces, hablar con los clientes, saber qué es lo que más valoran y formar a los clientes para que aprendan a vender su casa. Eso es un poco lo que te diría. José Castiñeiras, saludos desde Buenos Aires. Y Analed, saludos a México. María José Acevedo, ¿cuál es la opción más apropiada de un vídeo? Y si escribimos extensión del artículo, María José Acevedo. Los vídeos, si estamos empezando, yo os recomiendo que sean 2-3 minutos máximo. Pregunta, entradilla, solución, llamada a la acción. Los escritos, la verdad es que el pulse de LinkedIn o en los blogs cada vez se lee menos, pero el contenido largo, sin embargo, es el que convierte. Yo lo que soy muy fan, eh, María, María José, es del tema del reciclado. Es decir, tú haces un contenido largo, los contenidos largos te suelen hablar entre pues 1.000, 1200, 1300 palabras. Bien, pues el contenido largo lo puedes reciclar a un vídeo contándolo tú. Lo puedes reciclar a un PDF con las cuatro o cinco ideas principales. Los PDFs, entre 8 y 10 hojas, o entre 6 y 10 hojas, no más. Letra grande pocas ideas y que sean muy claras eso es un poco lo que te recomiendo y de pues de un vídeo que una vez que subes el vídeo si está subido el vídeo puedes poner si quieres saber más eh, vete a este link entonces recibirás menos tráfico pero más cualificado no se, ya no se trata de meter gente a un sitio para que consuman el contenido largo sino que el que entre sea cualificado que haya ya consumido contenido te recomiendo María José combinar contenido corto con contenido largo vídeo dos tres minutos PDFs entre 6, 8 o 10 hojas, textos 1000, 1200 palabras. Espero haberte respondido. Enrique López Varea, para mí ha sido una inspiración. La semana que viene voy a comenzar a trabajar y una parte de, de la inspiración vino de ti. Enrique, si empiezas a publicar, etiquétame, etiquétame. Y me alegro muchísimo. Leo, fenomenal por invitar a Juan Gabriel. Esther, boca grande, corazón pequeña, a mí me encanta, pero me ha dolido mucho, eh, me ha dolido mucho sufrirlo en mis propias carnes. José Antonio Vallejo, desde, para Lima, un abrazo fuerte. Dina, venga, mis dudas con respecto a contenido. Yo hago Visual Thinking, pero mucha gente aún no entiende de qué se trata. Registro en vivo con dibujos y palabras clave lo que el orador y participante dicen. ¿Cómo me conviene comunicarlo? ¿Hacer por un lado contenido para explicarlo y otro donde se muestren los ejemplos? Yo, Dina, <laughs> Visual Thinking, que por cierto, me encanta. Me encanta tu trabajo. Me encanta el trabajo de toda esa gente que es capaz de poner en dibujos lo que la gente cuenta. Yo pondría, mira, estos son un montón de palabras. <laughs> Y esto es como quedan tus palabras en poco. Yo pondría ejemplos. Por ejemplo, una reunión donde estamos comunicando temas técnicos. Pues mira, este tema técnico de unas palabrejas complejas las ponemos así de forma visual para que todo el mundo la entienda. O las relacionamos así, por ejemplo. Si estamos hablando de temas de experiencias, pues en un visual thinking una persona lo explicaría de una forma muy larga y esto explicaría cómo explicar un viaje de, en cinco minutos en un dibujo. ¿Cómo explicar un tema técnico en un dibujo? Con temas que hayas hecho encima, que tú trabajas en esto, temas claros, temas que veas tú, que una persona ha estado contando un montón de cosas y se resume. Un ejemplo de una reunión que hayas tenido o de una conferencia que hayas resumido. En una hora de reunión se resume en esto. Yo lo diría de forma práctica, porque la teoría al final no nos interesa, nos interesa saber, ¿quieres decir, eh, cinco, ¿quieres resumir cinco minutos en una imagen visual? Echa un vistazo a esto. ¡Pum! Hago el trabajo por ti. ¡Pum! ¡Pum! Pum, pum. Yo creo que la mejor formación es verlo. Sí, yo quiero esto. Sí, yo quiero esto. Sí, lo quiero. Es un poco lo que te diría. Merced, hay un boom de webinars. Merced Laura, abrazo fuerte. Hay un boom de webinars para atraer suscriptores y vender algo en lo que se pasan una hora hablando sin decir nada de nada. Sale a cuenta, lo digo porque yo creo que perjudica a la marca. ¿Qué opinas, ¡Jolín, Merced! como estás con David Carulla y esta gente, venga, te voy a decir lo que yo pienso. Eh, yo tenía una lista de suscripción antes de, de, de esto de la ley de protección de datos que tenía puf, casi 2.000 personas. Y cuando lancé mi curso online, linkedincencillo.com, de las casi 2.000 personas se apuntaron 10 y el resto no valía para nada. Hay muchas personas que se apuntan, como dice mi amigo José María Casero, que los llama bolseros. Bolseros son las personas que están, que van a las ferias con una bolsa para echar los bolis y tal, pero que nunca comprarán nada. Y los webinars de estos, pues también, y también en estos webinars, pues te prometen que al final van a contestar tus preguntas y resulta que es un webinar grabado, que se repite no sé cuántas veces y no hay preguntas. Pff, vender en directo es complicado, complicado, complicado de narices, sobre todo cuando una persona te conoce por publicidad y no por contenido y tiene que decidirse a comprar. Es muy difícil. Es un tema que dicen que en Estados Unidos funciona bien. En España te venden, que funciona bien, y yo mmm, conozco a poca gente que este tema le funcione. Es igual que con los temas de la publicidad en Facebook e Instagram o en LinkedIn. No, que esto te va a salvar, que esto va a ser la solución. Pues yo he invertido, he invertido por mí mismo, he invertido con agencias y la verdad es que no he tenido los resultados. La gente me dirá, no, pues no has acertado con la agencia y tal. Todo el mundo te dice lo mismo, lo que hay que hacer, y luego no funciona. A mí hay muchas personas que me llaman y me dicen, David. Hago formación contigo y me voy a hinchar a vender o me voy a hinchar o voy a cambiar de trabajo inmediatamente. Le digo, mira, no me contrates y no te quiero de cliente. Yo lo que te doy es una metodología para que tengas más probabilidades de hacer las cosas. Merced, yo creo que los directos lo que nos dan es la posibilidad de poder exponernos delante del cliente y responder a las preguntas. Los webinars es una moda, los directos es otra moda, dentro de otros años vendrá otra moda. Y yo lo que creo es en general confianza, puede ser, hay gente que le vendrá mejor los mails, hay gente que le vendrá mejor el webinar, hay gente que le vendrá mejor citar en presencial y cerrar. Yo creo que las herramientas de por sí no funcionan. De hecho a mí, Mercedes, hay cosas que todo el mundo dice que funcionan y no me funcionan. Yo convierto con mi lista de correo, ahora cuando consumen contenido y se apuntan a los módulos gratuitos con un 5% antes de septiembre estaba en un 10%, ahora he bajado, no he, hecho, no he cambiado nada y sin embargo convierto a menos. Pues, pues no sé lo que ha pasado. Yo creo que no hay fórmulas mágicas, que si las hubiera, el que las tuviera, pues estaría en Hawái. Y el que esté en Hawái me lo explique, se le acabe el dinero, haga eso, y otra vez ingrese dinero, pues entonces. Eh, me lo puedo creer. Pero lo que le funciona a una persona, a otra persona no le funciona. Yo creo que las. Eh, yo creo que las fórmulas mágicas. Son complicadas, no creo en ellas. Ángelia Rodríguez, abrazo fuerte, un beso. Jesús Valera, me alegro que te gusten las publicaciones. María Alcoreca, es que lo que hemos hablado antes que te he dicho, tú y yo, que no estamos en la mente de la gente que quiere encontrar trabajo, somos las personas más críticas y las que más podemos ayudar a las personas a decir: mira, esto no lo entiendo, ¿me lo puedes explicar mejor? Y esa es la forma en la que tienen que comunicar. Me alegro muchísimo. José Ramón, ¿qué piensas de publicar contenido no relacionado directamente con tu perfil profesional? Tiene, que ser, tiene temas que, por ejemplo, te han sorprendido o emocionado. José Ramón, a ver, yo siempre digo que en redes, si estás, es para ser visible y rentable. Me parece que compartir contenido que esté relacionado con tus valores, con temas que te gusten, está bien. Y no tiene que ser tu actividad principal. Yo, la gente que trabaja conmigo le digo: bien, ¿eh? si tienes un contenido que no va con tu actividad, no me cuenta. Si tienes que seguir publicando tres veces a la semana. Sí, que es cierto que ese tipo de contenidos te pone en posición con los valores que tú tienes, que eso está muy bien. Entonces, compartir contenido de valores está bien, explicando que ese valor va contigo y explicando muy bien, aterrizando el valor. Si compartes de ese contenido,. Eso no quita que sigas compartiendo el otro contenido. Para mí, esos contenidos no suman como estar activo en LinkedIn. Suman como que te gusta o como estar activo. No. Entonces, sí y sigue compartiendo el número de veces el resto de contenido. Eso es lo que yo opino, José Gramón. Pero sí que es bueno mostrar tu parte humana. Claro que sí. Las personas contratamos personas. Vivian, completamente de acuerdo. David, las redes sociales no venden. La estrategia es la que te sienta cerca. ¡Guau! Wow. Vivian, se ve que le das al tema, comparto contigo, efectivamente. Y Merced, pues bueno, te he comentado mi visión, no sé si compartimos o no, espero que sí. Eh, yo la verdad es que soy una persona, yo creo que no cuento lo que cuenta todo el mundo, ni que todo va a funcionar, a lo mejor lo que a mí me funciona a otra persona no. Pff, hay que analizarlo, cogerlo con pinzas y sobre todo, Merced, que tú lo haces muy bien con los vídeos, es llevar esa experiencia a tu forma de ser, no a la que te dice el otro, como atraerla hacia ti. Eh, Soraya, muchísimas gracias a ti, y no sé si hay más dudas, si no, eh, voy a ir cerrando mmm, esta emisión en directa. Tengo que decirte que me ha gustado muchísimo esta sesión, es de la sesión que más preguntas eh, he recibido y estoy muy contento sobre el contenido cuando estoy buscando trabajo, cómo ayudar a la gente para que el contenido sea fácil, contenido personal, contenido profesional, qué pasa con los webinars automatizados, Puf, eh, preguntas muy, muy, muy interesantes. Así que, jo, eh, de verdad, de los, de los directos que estoy más feliz, porque son preguntas que es que me van a dar además a mí. Para crear un montón de, de contenido. Y Soraya, pues eso, a compartir de tu perfil cosas que vayan con tus valores y cosas que sean de trabajo. Eso no te quita para seguir compartiendo de trabajo. Así que nada, muchísimas gracias eh, por estar ahí, de verdad, de todo corazón. Mm, intentaré pues, seguir emitiendo. Y Celia, lo máximo. Abrazo fuerte. David me dice que ayuda a innovar mediante la tecnología, pero muchas veces no sabemos qué contar en los vídeos. Pregunta a la gente que asiste qué es lo que más le gusta de lo que haces. Lo he comentado antes. Pregunta a los asistentes. Ahí está tu contenido. Lo que dice la gente de ti es lo que suma, no lo que tú crees. Yo, por ejemplo, vendía calefacción eléctrica y al final los clientes me compraban porque era buena y porque formaba los equipos comerciales de las tiendas para que vendieran más. Y si no lo pregunto, no lo sabía. Y Vivian, pues tú también, feliz de estar conectados. Un abrazo, feliz día, eh, muy contento y nada, los que si te animas a crear contenido con lo que he comentado aquí, etiquétame y te daré mi, mi opinión. Un abrazo fuerte, seguimos en contacto, gracias a ti Gloria y nos vemos.